los decretos. Los decretos, y vamos a ir al libro de Deuteronomio. And we're going to be going to the book of Deuteronomy 4:5. Okay, estoy estrenando lentes. Gloria a Dios. Deuteronomio 4, versículo 5. Deuteronomio 4, versículo 5. Los decretos, como les dije, son leyes, ¿ok? Son leyes. No son simplemente una confesión. Decrees are laws, not just a confession. Y un decreto solo se podía hacer a través de un rey o alguien que tuviera mucha autoridad. And a decree was only able to be done by a king or someone with a high authority. Algunas veces los decretos en el Nuevo Testamento se usaban para anular un decreto que estaba previamente establecido. There's times in the Old Testament where a certain decrees sometimes were canceled, would cancel previous decrees. O para agregar una nueva ley. Or to add on a new law. Los decretos debían ser sellados por el anillo del rey. Otro día vamos a entrar en esa materia. And the decrees were to be sealed by the king's ring. Debían ser leídos y comunicados en alta voz a todo el pueblo. And the decrees were to be read out loud so that all the people would know of them. Después de que los decretos eran establecidos, se apresuraban a declararlo para que se cumpliera en el tiempo señalado. Los decretos tenían un tiempo señalado para ser puestos en práctica. And after the decrees were established, they were to be hurried around because there was a certain time that they had to be established by. Pero antes de empezar a leer la palabra de Dios, vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por esta predicación. Es nuestra primera predicación fuera de mi hogar. Bendigo tu santo nombre por eso y creo, Señor, que tú harás todo lo que tú me has prometido. Gracias te doy y te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú toques cada corazón, que pongas esta palabra ahí exactamente, Señor, donde yo no la puedo poner, donde solamente tú la puedes poner, Señor, y cuidar para que dé fruto. Te pido que cada uno sea responsable de esta palabra para que esta palabra produzca ese fruto que tú estás buscando en nosotros. Bendigo las ofrendas y te doy gracias por la unción y el denuedo que me acompañan a mí, a Jenny, en este momento, Señor, para traer esta palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, Estrella. Deuteronomio 4:5. Mirad, yo he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Bendito sea el Señor. Aquí está Moisés diciendo, el Señor me ha dado a mí las leyes, las órdenes, los decretos. ¿Estamos claros de lo que es un decreto? Here Moses is saying, he's telling them, this is what the Lord has given me, the decrees and the laws. Okay. Entonces Moisés le dice al pueblo, yo te los voy a enseñar a ti para que tú puedas entrar y poseer la tierra. And Moses tells them, I am going to tell them to you so you can go and enter and possess the land. Lo que quiere decir que Dios se mueve a través de decretos. So what does that mean that God moves through decrees? Dios trabaja a través de decretos. And God works through decrees. ¿Cómo nosotros decretamos algo? ¿Cuál es la manera de hacer un decreto? And how do we decree something? What is the way that we do that? Con la boca, con la lengua. Esa lengua no es para chismear, mis hijos. It's with okay? Our mouth, with our tongue. Our tongue is not just to gossip. Esa lengua no es para decir, ay, qué lugar rentó la pastora, mire qué calor que hace ahora, apagar igual con calor. Esa lengua no es para eso, mis hijos, ¿ok? That decree is not to start saying, oh my God, what did the pastor now rent? No, that's not what your tongue is for. ¿Por qué la pastora le pone tanto ñandejo y tanto moño y tanta cosa? ¿Para qué tanta cosa? ¿Por qué no es más humilde? Mire, usted ore por mí nada más. You may say, why does the pastor wear all that jewelry, that thing on her head? Just pray for pastor. Así me hizo Dios, me gustan los guindarejos, así que usted tranquilo. That's how God made our pastor. We should just pray for her.
Si a usted no le gusta, usted no se los ponga. La lengua no es para eso. La lengua es para decretar, para crear. Nuestra boca, nuestras palabras tienen una autoridad que usted no tiene una idea. Your tongue is not to gossip. Your tongue is to decree, to speak out what you want. Dios nos hizo a su semejanza. And God made us according to his image. ¿Y de dónde creó Dios todo? Dice que él dijo y fue hecho, dijo y fue hecho, dijo y fue hecho. Amén. And how did God create things? He spoke them and they were done. He spoke them and they were done. Y así Dios espera que nosotros seamos. And that's what God expects from us. ¿Okay? La gente dice, ay, me muero, ya me muero, me morí de risa. And okay. People say, oh my God, I'm dying of laughter. Me muero de miedo. I'm dying of fear. Y nuestra manera de hablar nos han enseñado a hablar total y completamente, ¿qué? Negativo. And the way that we were taught to speak is completely negative. ¿Usted por qué cree que se muere tanta gente? Usted lo estoy diciendo, si es que llegamos al otro año. Si es que no me muero antes. Yo digo, santo Jesús, ¿cómo está vivo? And what do you hear people saying nowadays? Oh, if I make it to next year. Ven un carro bonito y dice, ah, eso es para los ricos. No, pero yo soy más pobre. They see a nice car driving by and they say, oh no, that's for the rich. I'm just poor. Y usted sabe que está el diablo al lado suyo diciéndole, amén, usted no puede. And you know what the devil is doing standing right next to you saying, amen, you cannot. Su boca, su lengua fue hecha para decretar. Your mouth and your tongue were made to make decrees. Pero solo los reyes, solo las autoridades podían decretar. But only the kings and the people in authority were able to decree. Porque era una ley, un decreto era algo que se iba a poner en place, se iba a poner en lugar. And a decree was something that was going to be done. Okay, entonces vemos que Moisés, el Señor le da ¿qué? Estatutos y decretos para que puedan entrar a poseer la tierra. Así de importantes son los decretos. Ellos sin esos decretos no podían entrar a poseer la tierra que el Señor les iba a entregar. So we see here that God gave Moses laws and decrees so they he would tell the people so they could go in and possess the promised land. Tenemos gente nueva, por eso a veces me devuelvo con las predicaciones. ¿Cuántos quieren aprender a decretar? How many of us want to learn today how to decree? ¿Cuántos de ustedes quieren que lo que usted desea se les cumpla? And how many of you want that what you desire becomes true? Así es que usted no se me distraiga. Si hay una mosca volando, la déjela. Ya las moscas han volado por millones de años. No es nada nuevo, ¿okay? So do not get distracted by any flies that we see here, you know, flying around. Deje los niños, olvídese, los niños no se están quietos, son niños, es okay, póngale atención a cómo usted va a aprender a decretar, porque usted tiene que cambiar su mundo espiritual, físico, material, usted lo tiene que cambiar con su boca, con sus decretos. And we have to change our spiritual, our physical world by our decrees that we're going to start making and that we're going to learn that today. Y a veces creemos que es para la gente que tiene mucha fe. And sometimes we think the decrees are for people who have a lot of faith. Pero vamos a llegar a los dos, tres últimos versículos me tienen revolucionada. Vamos a llegar ahí. But the last 2 to 3 verses are they're just going to completely change you. Y usted nunca va a saber la autoridad y el poder que usted tiene en su boca hasta que usted no lo aprenda a ejercer y no empiece a practicarlo. And you will never know the authority you have with your mouth until you start to use it and you learn how to use it. Yo empecé a decir, tengo un sobrino que va a ir a la iglesia, me va a ayudar, él es un hijo de Dios, él le sirve a Dios. ¿Y ustedes qué creen que pasó? I started saying, I have a nephew who is a child of God, who is going to serve God. And what do you guys think happened? Es el sobrino más guapo, el más ungido, el que tiene más dinero, el que quiere más las tías, el mejor hijo del mundo. ¿Amén? Y mi hijo es lo mismo, es lo más guapo, es lo más lindo, me van a estar ayudando. Ellos diezman, ellos levantan la iglesia. Gloria a Dios, bendito Dios. Tuve que sacar unos 3 gritos por la mañana, pero estamos aquí. And I started saying that my son is blessed, he's anointed, and so is my nephew, that they want the best. And what do you guys think happened? Decrete, mis hijos, decrete. Decree, children, decree. Y a veces para decretar usted tiene que hacerlo con autoridad. And when you decree, you have to do that with authority. Si haciéndolo con autoridad el enemigo no te entiende. And even if when you do it with authority, sometimes the enemy doesn't understand. ¿Cuántos han practicado un decreto? ¿Alguna vez el enemigo nos molesta a todos? ¿Usted ha usado esa autoridad para decirle al diablo, vete de aquí? I know the enemy bothers everyone, but when have you ever used that authority and say, Satan, you leave?
Tienes que aprender a sacar esa autoridad de ti. Vete y no friegues más, caramba, y no regreses tampoco, que no eres bienvenido en el nombre de Jesús. You have to learn to say, Satan, you leave and you do not come back in the name of Jesus. Porque si no le dices que no regrese, de por sí él es sinvergüenza, él va a querer regresar. Because if you don't tell him not to come back, he's still going to come back either way. Okay, vamos a Levítico 26, 3. So Leviticus 26, 3. Mire todo, aquí vamos a leer en Levítico 26, del 3 al 13, todo lo que sucede cuando usted anda caminando en los decretos de Dios. So in these next verses, we're going to read what happens when you're walking in the decrees of God. Cuando usted los pone por obra. When you put them to be done. Ahora sí, Levíticos, estrella. Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis su siervo y rompí las coyundas de vuestro yugo. Y os he hecho andar con el rostro erguido. Gloria a Dios. Mire todo lo que... ¿Cuántos quieren andar con el rostro erguido? Orgulloso de usted, de quién usted es, de lo que Dios le da, de todo. ¿Cuántos quieren andar así? Amén. No así como que se le perdió un 5 así. We all want to be walking with our heads held high, not with our heads bowed down. Mire, vamos ahí mismo al verso 5 donde dice, vuestra trilla alcanzará la vendimia. Let's go to verse 5. En el mismo Levítico 26:5, este verso a mí me emociona tanto porque dice, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Qué quiere decir este poco de palabras extrañas? So what does this verse 5 mean? ¿Quién sabe qué quiere decir todas esas palabras? Does anyone know? Te voy a poner un buen ejemplo, es lo que nos está sucediendo hoy aquí. I'm going to give you an example, it's what's happening today here. Buscamos un lugar más amplio y ya está lleno. We looked for a bigger place and the place is full. Eso es lo que dice ahí, ¿ok? La trilla es, tú sabes que antes de sembrar hay que trillar, hay que arar el campo, hay que limpiarlo. Dice que la trilla alcanzará la sementera. En otras palabras, Dios dice, la bendición será tanta y tan grande que tú no podrás, se va a romper el orden, se va a romper la secuencia, se va a romper el protocolo, ¿ok? No vas a poder, va a venir tanta bendición, tanta bendición, tanta bendición, que todo lo que nosotros estábamos acostumbrados, primero va esto, después sigue esto, no, va a venir un ciclo de bendición tan grande que el uno va a alcanzar al otro, eso es lo que quiere decir. So in other words, what this is saying, that there's going to be so much blessing, that it's going to overflow and continue to be more blessing every time. Okay, o sea, no va, o sea, cuando están recogiendo la cosecha, dice que va a alcanzar ¿qué? La sementera y va otra vez a dar la vuelta y se va a alcanzar uno al otro. Se supone que no se alcancen, ¿verdad que no? Que la cosecha tiene sus estaciones. It says here in the word that the harvest will continue until planting. So normally in a harvest you have to wait and then it ends, but not in this case. Pero cuando Dios pone su mano, but when God puts his hand, él es el único que puede romper esas reglas. He is the only one who can break those rules. Nosotros no podemos, pero cuando él dice, te voy a bendecir. But when God says, I'm going to bless you. Dios de mi vida, agárrese mis hijos. Porque él bendice con la cuchara grande. You better hold on tight because he's going to bless you with that wide spoon. Y entonces, eso es lo que quiere decir, ¿ok?
¿Y cómo empezó todo esto? Con los decretos. And dice, how did this all start with the decrees? Si pusieres qué, mis decretos, si siguieres mis decretos, si vivieres en ellos, si los guardares, todo esto va a venir a consecuencia de tu seguir la palabra de Dios. And it said, if you follow my decrees and are careful to obey my commands, this is what will happen afterwards. Si la palabra de Dios dice no dejando de congregarnos, es no dejando de congregarnos. Amén. If the word of God says with not congregating, that means we need to congregate. Ese es un decreto y está en el Nuevo Testamento. Después se los traigo. That is a decree and that is in the New Testament. Pero le damos gracias a Dios que aquí están, que faltaron muy una sola persona y los otros sabemos que es porque no pueden todavía estar con nosotros. And we're thankful of everyone that is here today. Gloria a Dios. ¿Cuánto les gustó ese verso? Que la bendición será tan grande que va a romper que los protocolos, que va a romper todo lo que existe, lo va a romper. How many of you guys like that verse that the blessings are going to break all the protocols because more blessing is coming? Okay. Ahora vamos a Esther 1:20. So now we're going to be going to the book of Esther, chapter 1, verse 20. Esther 1:20. Y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino. Aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Amén, gloria a Dios. Mire, el decreto debe ser que oído, debe ser escuchado. The decree must be heard, it must be spoken out. Dice, aunque sea grande que el reino. Amén. What does the word of God says? Even if the kingdom is enormous. Entonces, usted tiene que decirlo, usted tiene que declararlo. Usted dice, ay, es entre Dios y yo. No, dice que debe ser escuchado, debe ser oído, debe ser declarado. You need to say it, you need to speak it so everyone around you can hear it. Usted tiene que decir, ese esposo mío no suelta hiel, suelta unción, huele a cielo. You need to say, my husband smells like anointing, he smells like heaven. Okay, no huele a diablo, mi esposo huele a unción. My husband does not smell demonic. He smells like anointing. Esposo, usted tiene que decretar, mi esposa es la mujer más dulce y sumisa de la tierra. And husbands, you might say, my wife is the sweetest wife I have on earth. No me raye los ojos, hay unos rayando los ojos. And por eso es que lo tiene que decretar, para que llegue a ser la más dulce y la más hacendosa y la más sumisa de todas. Amén. Some are making faces, but that's why you have to decree it and believe it. Yo conozco una pareja que él me decía, esa mujer no va a cambiar nunca, no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. ¿Qué creen que pasó? I know a couple who the husband would say, no, that lady's never going to change. My wife is never going to change. And what do you Pero guys think happened? Pero tantito peor que eso. No solo no cambió, ellos terminaron separados. Not only did they not change, but the relationship ended. Entonces, vea qué importante que son los decretos. So do you now see how the importance of decrees? Yo le decía, no, ella va a cambiar. And I would tell him, no, she is going to change. Porque usted no vive con ella. Y se ponía rojo, negro. Usted no vive con ella, usted no sabe. Y yo decía, espérate, cálmate, sí va a cambiar. And he would turn red and black and be like, no, it's because you don't understand. You don't live with her. She's not going to change. And I would be like, no, she is. Y yo he empezado a ver algunos cambios positivos en ella. And I have started seeing some positive changes in this woman. Él nunca los llegó a ver. And that man never was able to see them. Porque él decretó que no los iba a llegar a ver. Because he decreed that he would not be able to see them. Y no los llegó a ver. And he didn't see them. Okay. Si usted sigue confesando que su esposo es un demonio encarnado en la tierra, ese demonio va a estar ahí pegado a usted. And if you keep saying that your husband is a demonic, you know, that's just there, then that's what you're going to see. Ese tipo huele a azufre. Así le va a oler. Usted la que duerme con él. That man that I'm sleeping with, he smells like suffering. That's what you're saying. That's what you'll see. Okay. Llámelo como usted lo quiere ver. Start calling him how you want to see him. Dígale a su esposa, Sara. Tell your wife, call your wife, Sarah. Okay. Dígale, Esther. Call her Esther. Okay. No, estate ahí para que tú veas lo que te va a ir. No, dile, Esther, tú eres la más linda, la más hermosa. Tú eres una reina, tú eres dulce. Okay, y se le va a ir endulzando. Tell her, Esther, you're a queen, you're beautiful. And you're going to see how she's going to start changing. Y yo vi eso tan, cuando él lo decía, a mí me daba miedo porque él lo decía seguro, creyéndolo. Y yo sabía lo que iba a venir y llegó.
And when I would hear this man say that, I would, you know, get fearful because I knew he was believing what he was saying and it happened. Okay, ahí mismo en Esther, en el verso 22, 1:20, vamos a leer el 22, por favor, Estrella. Esther 1:22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Era tan importante que los decretos tenían que ser traducidos en todas las lenguas que habían en el reino. The decrees were so important that they had to be sent out in letters and translated in every language there was in that kingdom. Sucede mucho que cuando nosotros decretamos algo, la gente se ríe de nosotros, ¿verdad que sí? And sometimes that happens when we decree something, people might make fun of us. Y dice, ay, ese tipo no cambia ni que lo maten y vuelvan a hacer. People might say, oh, that guy is not going to change even if he gets killed and is born again. Eso es más duro que matar un armadillo a escobazos. ¿Saben lo que es un armadillo? ¿Quién no sabe lo que es un armadillo? Un armadillo viene de la familia de las tortugas, que tienen esa caparazón dura, dura, dura. Y yo he oído confesiones así. I've heard people just say, you know, bad confessions about not believing that someone will change. No se queje. And do not complain. Mire, la mamá del pastor Vindas, okay, oró por él años, profetizó, habló y dijo que era un siervo de Dios toda su vida mientras lo veía tirado en las calles usando todo el alcohol y toda la droga que él se quería y se encontraba y se podía meter. The mother of Pastor Vindas, she has gave her testimony how she would call him that he was a man of God even when he would get home drunk, drugged. She confessed that her whole life. Y ahorita, okay, esos decretos hacen que él sea el pastor de una de las iglesias más grandes en Costa Rica. And today those decrees make him become the one of the top pastors in Costa Rica. Okay. Ah, con los ojos, nosotras las mamás queremos mucho los hijos, ¿verdad que sí? Us mothers, we love our children, don't we? Y para mí el bebé más hermoso del mundo es Emmanuel. And to pastor, her most beautiful baby is Emmanuel. Okay, es mi bebé de 20, ¿qué? 27 años. That's her baby of 27 years. Y es el más bello old. Del mundo. And he's the most beautiful son ever. Y que alguien me diga lo contrario. And if someone tells her the opposite. Joel es el muchacho de 30 años más guapetón que existe. And Joel, he's the most handsomest 30-year-old guy there is out there. Pero a eso yo le tengo que poner, ¿qué? Confesión. ¿Verdad? And to those two children, I have to put confession over them. Porque ya como madres tenemos ese amor natural por nuestros hijos. Because as mothers, we have that natural love towards our children. Entonces yo tengo los sobrinos más guapos. And I have my nephews are the most handsome. Los más inteligentes. The most intelligent. Y mis hijos igual, los más ungidos. And same with my children, the most anointed. Okay, los más cooperadores. The most helpful. Los más inteligentes. Again, the most intelligent. Los buenos hijos. The good children I have. Los que van a ser buenos esposos con la mujer que sí les toque. The ones that are going to be great husbands with the wife that God is going la to give them. La que Dios ya escogió. The woman that God has already chosen for them. No solo la que les guste. Not the one that they like. Siempre he declarado, mis hijos nunca ninguno se va a casar con una filistea. And I always declare that none of my children will ever marry a Philistine. Ni mis sobrinos. Not even my nephew. Va incluido en el paquete también. He's included in the package as well. Y la mamá está oyendo y yo sé que está gritando allá en Costa Rica, amén, que ya casi la oigo de aquí. Aunque estén bonitas las filisteas, no son para los hijos de Dios. Even if the Philistine girls are nice, that's not for them. Ni aunque tengan dinero, si son filisteas, no pertenecen al pueblo de Dios. No están. Usted tiene que decretar, mis hijos se van a casar con la mujer que Dios preparó para ellos. You need to declare, my children will marry the man or girl that God has for them. Claro que el diablo va a traer un montón de Dalilas, claro que sí. And yes, of course the devil is going to bring a bunch of Delilahs. Pero eso ahí es donde usted tiene que decretar, confesar y creer que ninguna Dalila se va a quedar con sus hijos. And that's when you need to confess and decree that no Delilah is going to stay with your son. No sé por qué no fuimos hasta allá. No sé por qué llegamos hasta allá hablando de todo esto. ¿Ok? Vimos entonces el verso 22, una vez más dijimos que era que
traducido en toda lengua. Así era de importante. Tenía que correr. Una vez que el edicto estaba hecho, había trabajo. No es nada más que yo me siento y lo confieso y lo digo. No, ahora es que empieza el trabajo. Una vez que usted hace el decreto, es cuando empieza el trabajo. So the decree wasn't only translated and spread around the kingdom to be told in different languages, but there was work that had to be done. That's when the work begins, when the decree is spoken out. Okay, vamos a ir buscando Proverbios 18:21. Es un versículo muy conocido. We're going to be going to Proverbs 18:21. No es nada más, yo debo de, okay, debo de escribirlo, debo de traducirlo, debo de hablarlo en alta voz. Ya vimos esas tres cosas, ¿verdad que sí? So it's not only speaking it, writing it down, and making it known to everyone. Okay, usted tiene que declararlo, ¿qué? Okay, mi esposo es el mejor hombre del mundo, mis hijos son los mejores hijos del mundo. Usted lo tiene que decir en voz alta, usted lo tiene que, si tiene dos idiomas, dígalo en inglés y en español, en francés, en árabe, en lo que usted quiera decirlo, pero dígalo, decrételo, okay? Tiene que ser escrito, okay? Porque dice que las cartas salían del reino, entonces quiere decir que lo escribían. So it had to be written because we learned that the letters were sent out to different kingdoms. Tiene que ser escrito, leído en alta voz. Written, spoken out loud. Tiene que ser publicado, amén. And it needs to be publicized. Y usted lo tiene que creer. And you need to believe it. Usted no puede decir, ay, mi esposo es el hombre más guapo, es un hombre tan más feo que el caray, ese tipo. Que, no, ese no es un decreto. ¿Ah? You can't say, oh, my husband is the most handsome, but then you're like, oh, no, he's really not. ¿Cómo voy a decir, está guapo, qué guapo, ni qué guapo, está chiquitillo, panzón? No, 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 hasta Los Ángeles estarán riendo de mí con este decreto. You start no. saying, oh, my husband, the most handsome. Oh, no, he's just short and fat. The angels are probably laughing too in heaven. Mire, aunque su esposo parezca un bastón así chiquitito, usted confiese que es un David, que es un guerrero, que es lo mejor del mundo. You confess that your husband is a David, that he's the best in the world. Okay, y no se ría cuando esté haciendo los decretos, créalos. And do not laugh when you're speaking those decrees, believe them. Bendito sea el Señor Jesús. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuánto hemos dicho de esto, verdad que sí? Mire qué fuerte lo que dice, el poder. ¿Dónde está el poder? So what do we en see la lengua. That the power of life and death are on the tongue. Imagínese que usted y nosotros andamos buscando un montón de cosas, ¿sí o no? And can you imagine the things that we're looking for that we want? Y el poder a dónde lo tenemos aquí cerquitita. And the power we have it so close to us, right in our inside our mouth, our tongue. Ahora, usted tiene que hacer cosas que vayan de acuerdo a lo que usted está ¿qué? Hablando. And you need to do things according to what you are speaking. Usted no va a decir, yo soy el mejor cirujano en los Estados Unidos y nunca va a ver si hay una universidad donde lo admitan. You can say, oh, I'm the best surgeon of the United States, but you never go and take classes for that. Soy la mejor esposa del mundo y toda la comida la ordena. I'm the best wife in the world, but you're always ordering carry out. No hay nada malo de vez en cuando, yo lo hago. And there's nothing wrong with carry out once in a while. Ayer le dije a mi esposo, no he terminado la predicación. Y eran las 2 de la tarde y entonces me dijo, ¿de dónde compramos? ¿Qué traigo? Porque él ya sabe que de ahí no me voy a parar hasta que la predicación esté hecha. I told my husband yesterday afternoon, it's 2:00 and I have not done with the sermon. And he's like, okay, what do we order? Y salió en carrera, o sea, de vez en cuando, pero ahorita si no sabe cocinar, hija, usa el YouTube. Once in a while, but daughters, if you don't know how to cook now, use YouTube. Es gratis. It's free. Para que su esposo siga confesando, tengo la mejor esposa del mundo. So your husband can keep confessing that you have the best wife. ¿Cuántos quieren ser la mejor esposa del mundo? How many of us want to be the best wives? La ayuda idónea, no la ayuda errónea. The best help. ¿Cuántos quieren ser los mejores esposos del mundo? And ¿qué creyeron? ¿Que me iba a quedar solo ahí? ¿Eh? And how many want to be the best husbands? No oigo ningún amén ni de los hombres ni de las señoras. No sé, parece que me quedé sola. No sé, parece, no sé si estoy grabando yo sola aquí, pero está así, como que se quedan, se miran y se ríen nomás. I hear no amens. I see the couples just looking at each other, but no amens.
¿Cuántos quieren confesar que su esposa es la mejor esposa del mundo? How many want to confess that you have the best wife? Oí un amén. Uno. Después no se queje si usted no confiesa, ¿ok? No me venga a decir que le quema los frijoles, que el arroz lo deja salado. No me venga a quejar usted a mí de nada, ¿ok? Don't start complaining to me that she burned the rice, that the beans are salty. Don't complain. No me venga a decir que ni las tortillas del milagro le salen bien porque las quema cuando las calienta. Don't tell me that the tortillas from the milagro, she burns them as well. Para los que no saben, es una fábrica famosa aquí, en este lado de los Estados Unidos, que está en otros estados también, ¿verdad que sí? Hay en varios estados y son muy buenas las tortillas. Ok, Proverbios 18:21 es un versículo corto pero poderoso. Dice que el poder de que de la lengua es lo que nos va a dar que de ahí vamos a comer. So Proverbs 18:21 is a very strong verse that tells us from our tongue that's what we're going to eat. Ok, dice que tiene poder de vida y de muerte y de ahí comeremos de su fruto. It has the power of life and death and those who love it will eat its fruits. Mire, hay algunos que no salieron como muy inteligentes. There are some, you know, who are not as intelligent as others. Y si usted cada cosa que hace le sale mal y dice, pero qué bruto soy. And if everything you do, you're saying, oh my God, I'm so dumb. ¿Para dónde vamos? Where are you heading? Si ya no está muy privilegiado por la naturaleza y usted se sigue que maldiciendo y diciendo, yo que no entiendo esto, yo que no soy inteligente, yo que nunca puedo aprender, Dios de mi vida. If you weren't so privileged with certain things and you start, you know, putting down on yourself, what do you think? Hasta lo que ya sabe se le va a olvidar si sigue con esa confesión. And if you keep with that confession, even what you know, you're going to forget. Igual a los muchachos, usted tiene que, mire, aunque sea cerradito así como un bombillo, dígale, usted es lo más inteligente del mundo, mijo. And even to the youth mothers, you have to speak to them and say, you're the most intelligent. Ahí me encantaba el Joel. And I love doing this to Joel. Porque era vago. En primer grado no hacía homework, no hacía examen, no, nada. La escuela no era con él, él iba a jugar. In kindergarten, first grade, you know, he would just go to school to play. Y en el examen ponía solo su nombre. And in the test, he would just put his name on it. Y le decía, ¿por qué hiciste eso? Me dice, es que no me gusta hacer eso. And I would ask him, why did you do that? And he would say, it's because I don't like to do that. Y obvio, ¿qué creen que traía? And what do you think his grade was? Una F. An F. Y le decía, Joel, ¿y esta F? Me decía, de fabuloso. And I would say, Joel, this F. And he would be like, because I'm fabulous. Pasaba y le decía, Joel, ¿y esta otra F? And I would be like, what about this other F, Joel? Me decía, de fantástico, mamá. He would say, because I'm fantastic, mom. Por ahí seguía. And he would continue. Y al final me decía, pero ninguna F es de feo. And he said, but none of those Fs are ugly. Joel nació en el evangelio. Él oyó creciendo que él era cabeza y no cola. And Joel was born in the gospel. He grew up knowing that he was head and not tail. Y no había ni hay manera que usted lo haga ser negativo. And there's no way that you can make him be negative. Aunque tuviera 20 Fs, él seguía siendo, diciendo que eran de fabuloso y de fantástico. Even if there were 20 Fs, he would continue saying that they were fabulous and fantastic. Y amén, estoy de acuerdo con él. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hace un largo tiempo, no me acuerdo cuánto, yo oí un predicador que contó que uno de sus mejores amigos era un buen neurocirujano. So there was some time ago that I heard a testimony of a pastor that his best friend was a neurosurgeon. Y este neurocirujano le contó a él. And this neurosurgeon, explained something to the pastor. Le dijo, cuando yo hago una operación y toco los nervios y me acerco al área del habla. And he said, when I do a surgery and I go to, you know, the brain, to certain nerves that have to do with the tongue. Dijo, todo lo demás es afectado. Everything else in the brain is affected. Dijo, según haga la operación, sea para bien o para mal, pero de acuerdo, si toco esa área, todos los demás nervios son afectados. Even if I touch that area of the certain brain, everything else is affected, whether the surgery is successful or not. Y el pastor le dijo, yo no sé nada de medicina, pero eso sí lo sabía. And then the pastor said, I don't know anything about medicine, but I already knew that. Y le dice, ¿cómo puede ser posible que tú supieras eso? And then the surgeon tells him, how is that possible that you knew that?
Y él le leyó este versículo que acaba de leer, Estrella. ¿Puedes volverlo a repetir, Estrella? And he read to him James 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, dice que controla ¿qué? Todo nuestro cuerpo y aún más allá de nuestro cuerpo. Usted vaya a hacer un chisme de alguien y ya de momento la persona que te hablaba, que no te hablaba, de momento tú la ves seria. Entonces ya que está controlando una atmósfera, ¿qué? Diferente. No se acerque a la persona que tiene la lengua conectada al infierno. So what does it say that even this area, it connects with everything and it affects everything. For example, someone who's gossiping, that person no longer is talking to you. You've created a whole atmosphere. Get away from those people. Y por más fuerte que esto suene, ahí mismo lo dice. Si usted sigue leyendo todo estos versículos sobre de la lengua que habla Santiago, dice que es inflamada por el infierno, es conectada al infierno, algunas lenguas. Así es que si usted alguna vez fue así, dígale, Señor, me desconecto hoy. And if you continue reading on, it keeps on saying that the tongue is connected literally to hell. And if you've had a tongue like that, just tell God today, I disconnect from that. Y me conecto al cielo. And I connect to the heavens. Conecto mi lengua al cielo. And I connect my tongue to the heavens. ¿Para qué Dios creó y para qué Dios quiere que decretemos? Vayamos al Salmo 2, versículos 7 y 8. Entienda para qué Dios le dio a usted su lengua, para qué Dios le dio a usted su boca. So let's understand why God gave us our tongue by going to Psalms 2, 7, 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Wow. ¿Quién dice que va a decretar? So who does it say is going to decree? Salmo, porque veo que algunos lo andan buscando, 2, 7 y 8. Psalms 2, 7, 8. Dice yo publicaré el decreto. It says, I will proclaim the Lord's decree. Yo voy a publicar la ley. I will proclaim the law. Yo voy a publicar y a declarar lo que el Señor me ha dicho que yo declare. And I will publicly show what the Lord wants me to do. Y sigue diciendo, Jehová me ha dicho que yo sea el que publique, que yo sea el que confiese, que yo sea el que decrete. And it keeps saying that the Lord's decree, he said to me, ¿qué dijo Jehová? Mi hijo eres tú. He said, you are my son. Yo te engendré. O sea, en otras palabras, tú eres mi hijo. In other words, you are my son. Caramba, ve ese verso 8, pídeme. And verse 8, ask me. Y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya. Como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué dice? Pídeme. It says, ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possessions. ¿Cuántos son pedigüeños aquí? And how many of us like to ask? Yo soy una pedigüeña. Si yo le siento a usted decir, usted tiene otro culto por todo lo que yo le pido a Dios. I'm a person who likes to ask, and if I were to tell you, we would have a whole other service. Okay. ¿Cuántos son pedigüeños? How many of us here like to ask for things? Hay muchas cosas que yo no se las pido a Edwin porque lo desmayo, se me asusta. There's certain things that I don't tell my husband because if I do, he'll pass out. Okay. Yo se las pido a Dios. I ask them to God. Porque yo sé de dónde vienen. Because I know where they come from. Él puede ser un instrumento que Dios usa para bendecirme a mí. And Edwin can be an instrument that God uses to bless me. Pero finalmente vienen de Dios. But finally they come from God. Esposas, ya saben el secreto. Wives, you know the secret. Cuando usted quiere algo y su esposo dice, no. When you want something and your husband says, oh no. ¿Qué usted va a hacer? What are you going to do? Deje de fregar al hombre ese y pídaselo a Dios. Stop bothering your husband and go ask God. Vaya y dígale, Señor, yo quiero esto. Y vaya este Salmo 2:8 que dice, pídeme, pídeme. ¿Qué dice el Salmo? A ver, repitan conmigo. ¿Qué dice el Salmo? What does the Psalm say? Ask me. ¿Y quién dice que dijo arriba? Jehová dijo, Jehová me dijo, pídeme, and pídeme. What does it say that the Lord said, ask me? Okay, y ya desde hoy le pedimos un lugar más grande al Señor. And since today we are asking the Lord for a bigger place. Pídeme y te daré que por herencia.
Las naciones. It says, ask me and I will make the nations your inheritance. Y por posesión tuya. Hay gente que dice, yo no me veo con una casa. Pues no la va a tener, mijito. No la va a tener entonces. There's some people who don't see themselves with a house. Well, I'm sorry, then you're not going to have one. Yo no me veo con una casa, yo me veo con casas. I don't see myself with a house, I see myself with houses. Nosotros debemos, ¿qué? Dice, tener la posesión. It says that we must have the possession. Amén, estamos. ¿Dónde estábamos? ¿Cuánto les gustó ese versículo? ¿Cuánto se lo van a aprender? How many of you like that verse and are going to learn it and memorize it? No solo para estar ahí, sino pídeme para posesión, para yo poseerlo, para que sea mío hasta los confines de la tierra. Not only to ask, but also to have possession until the ends of the earth. Vamos a ir buscando Apocalipsis. Algunos les da miedo, dice, es hora de ir, nos van a hablar de Apocalipsis. Pero no, solo vamos a ir al capítulo 1, Apocalipsis 1:6. Revelations 1:6. En lo que ustedes lo buscan, déjenme le digo. Al principio dijimos que para decretar teníamos que tener que autoridad, que los reyes en el Antiguo Testamento eran los únicos que podían hacer leyes y decretos para cambiar qué. Las leyes que ya estaban puestas o agregar nuevas leyes. In the beginning we spoke about that in order to do a decree you had to have a certain authority or you had to be a king in order to speak these decrees. ¿Cuántos saben o sabían, okay, que ya nosotros tenemos esa autoridad? And how many of you guys know that we already have that authority? Apocalipsis 1:6, Estrella. Revelations 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos reyes tenemos aquí? How many priests do we have in here and kings? ¿Cuántos sacerdotes tenemos aquí? How many priests are in here? Yo sé que los nuevos todavía no entienden. Dice, sacerdote, no, tal vez rey, pero sacerdote. Sí, me creo una reinita, pero sacerdote, como que está difícil. I know maybe some of the new people are like, maybe a queen, but a priest, I don't think so. ¿Cuántos se creen una reinita? ¿Cuántos se creen una reinita? How many think that you guys are queens? Somos reinas. We are queens. Okay. Dice que somos reyes. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos se creen un rey? How many of you guys men in here think that you guys are kings? Okay. No llegue dando patadas a su casa ni haciéndose loco porque ahí tiene una reina también. Quiere decir, okay, Mr. Rey, yo aquí usted tiene una reina y usted me va a tratar como una reina si usted quiere que yo lo trate como un rey. Go home and start kicking things. No, because you are a king and you get treated like one, but you have a queen here as well. Entonces, ¿un rey tenía autoridad, sí o no? So did a king have authority, yes or no? Ahora ya usted sabe que usted tiene autoridad para decretar. So now you know that you have the authority to decree. ¿Qué va a decretar usted de aquí en adelante? And what are you going to decree from today moving forward? Un ejemplo de un decreto puede ser una promesa de Dios. Usted puede hacer sus mismos decretos, pero para darles un ejemplo antes de irnos, uno de los decretos puede ser todo lo puedo en Cristo que me fortalece. An example of decree can be that I can do all things through Christ who strengthens me. Hay veces vienen situaciones a nuestra vida que uno dice aquí, que de aquí hasta aquí llegué. And ¿sí there's o no? Sometimes situations that come into our life that you might say, oh, I've only made it up to here. Parece que nos cierran el camino total y completamente. But it looks like the pathway is completely shut, that there's no way through. Pero ahora yo sé que soy un rey. But now I know that I'm a king. Y un rey tiene autoridad. And a king has authority. Y para hacer un decreto tenía que tener ¿qué? And in order to do a decree, what did you need? Autoridad. Authority. Así es que ya le boté todas las excusas y que yo no lo coja hablando negativo. And so I got rid of all your excuses, so I don't want to hear you talking negative. Ay, pastora, no puede dejar ver, es que no sé, no siento, a mí no me enseñaron en mi pueblo. No, señor, usted es un rey, usted es una reina, usted puede. En el nombre de Jesús, usted puede. You can't complaining and say, oh, pastor, no, it's because you don't know. No, you need to stop complaining and you can do it in the name of Jesus. Uno más sobre la autoridad. Lucas 10:19, esto ya lo habíamos visto, pero para los nuevos. Luke 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ya mismo terminamos, mis hijos. Esto ya lo habíamos visto. Con estos dos versículos el Señor nos entrega total y completamente autoridad, pero también ¿qué? Responsabilidad. With these two verses, the Lord doesn't only give us authority, but he also gives us responsibility. La palabra potestad quiere decir autoridad. Aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada
os dañará. Nada, nada, nada nos va a dañar. It says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Nothing will harm you. Dígales, hermano, ahora tienes autoridad junto con responsabilidad. So tell your neighbor, now you have authority, but with responsibility. Ahora tienes que alcanzar porque tienes las dos cosas, autoridad y responsabilidad, delante de Dios, de alcanzar lo inalcanzable. So now you have to conquer those things that seem impossible because now you have authority and responsibility. ¿Qué es eso que no voy a estudiar porque no tengo papeles? Pues llame los papeles, caramba. You might say, oh, I can't go to the university because I'm not a citizen. Oh, well, call your citizenship to you. Llame los papeles, dígale, yo ordeno que esos papeles vengan a mí. You call and say, I order that citizenship to come to me. No esté perdiendo el tiempo. Ay, la residencia. Llamo la ciudadanía a mi vida en el nombre de Jesús. And don't say, oh, the residency. No, you call the citizenship towards you. ¿Cuántos la van a llamar? How many are going to call it? Amén. Diga, yo la llamo a mi vida. Say, I call it into my life. Usted puede, eso es decretar. Eso es decretar. And that's what it is to make a decree. El único ilegal es el diablo. The only illegal one is Satan. No existen seres humanos ilegales. There is no human being who is illegal. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? How many agree with me? Más le vale que sí. Okay. Ahora, quiero que me escuchen. Ya estamos terminando, pero esta parte, aunque parezca un poco negativa, van a ver que al final se vuelve positiva y por eso es tan importante que usted aprenda a decretar. Es muy importante. So this next part might seem negative, but you're going to learn how it turns positive and we're going to see that now. No solo Dios o nosotros podemos establecer decretos. Not only can God or ourselves establish decrees. El enemigo, desgraciadamente, también tiene decretos en contra de nuestra vida desde que nacimos o antes que naciéramos. Unfortunately, the devil also has decrees to our life even before we were born. ¿Cuáles son los decretos que el enemigo tiene en contra de nosotros? And what are the decrees that the devil has against us? De destrucción, muerte, death, pobreza, depresión, enfermedad, poverty, depression, sickness, infelicidad, amargura, unhappiness, bitterness, abandono, vergüenza, vicios, abandonship, shame, addictions. Esos son los planes del diablo para usted y para mí. And those are the plans that the enemy has for you and I. Esos son los decretos de él antes de que nosotros naciéramos. And those are the decrees that the devil had against us even before we were born. Este va a ser un amargado, ni un limón le queda al lado. This one is going to be bitter, not even close to a lime. Este es un jugo de vinagre revuelto con limón. And this person here, it's a person mixed with some vinegar. A este todo el mundo lo va a abandonar. And to this other person, they're going to be abandoned by everyone. Este la infidelidad lo va a seguir. Todo el mundo lo va a traicionar. And this other one is going to be unfaithful to everyone. Okay? Y esos son los decretos del enemigo para nosotros. And those are the decrees that the devil has for us. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el poder, la autoridad y la responsabilidad que ahora yo sé que tengo? And what are we going to do now with the power and authority that I know that I have? Voy a contrarrestar los decretos del diablo. And I am going to unestablish that. Ahora dile, ¡ja! Hágale así, ¡ja! Mira lo que aprendí hoy. And now tell Satan, ¡ja! Look at what I learned today. Solo, feo, pobre, abandonado vas a estar tú, pero no yo. Alone, ugly, that's going to be you, but not me, Satan. Amén. Amen. ¿Y usted quiere que yo se lo compruebe con la palabra? And you want me to show it to you with the word? ¿Cuántos están listos para este? How many are ready for that? El mejor de los mejores versos que yo he encontrado. The best of the best verses that I have found. Ahora diga al hermano, no me robe la atención. Do not tell your neighbor, neighbor, don't steal my attention right now. Porque lo que yo voy a aprender aquí hasta voy a poner otra ofrenda. Because what I'm about to learn right now, I'm even going to give another offering. Y la pastora nos va a dar tiempo. And the pastor is going to give us time for that. Vamos, Colosenses 2, 14 y 15. Colossians 2, 14, 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! ¿Qué dice el verso 14? What does verse 14 say? Que todos los decretos que el diablo hizo contra usted fueron ¿qué? Anulados.
anulados. Es para que usted estuviera corriendo alrededor de aquí, brincando, gritando, ¿ok? Porque los decretos que le acabo de decir son ciertos. El enemigo solo planea mal en contra suya. So in verse 14 it says that all the decrees that the devil has against us, they have been all canceled. Dice 14, anulando el acta, ¿ve? De los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Qué es algo que está en medio? Es algo que no me deja, ¿qué? Pasar, no me deja avanzar, me está estorbando. Y dice que el Señor anuló todo lo que me estaba estorbando. Así es que usted no se quede más y no me invente más excusas. Amén. So this Bible verse is telling us that everything that was in between, the Lord came and took that away. Mire que si Dios es tan completo que no solo la anuló. So not only did our God cancel it, la quitó de en medio. He moved it from in between. Y por si el diablo no se había dado cuenta, fue dice que la clavó en la cruz del and Calvario. If the devil didn't notice, what did our God do? He went to go nail it onto the cross. ¿Cuántos de ustedes creen que es importante los decretos? And how many of you guys think and see the importance of decrees? Okay, los decretos que estaban en contra mío fueron total y completamente que anulados. The decrees that were made against me have now been completely canceled. Y encima que dice, los exhibió en la cruz. Cogió el espíritu de depresión y lo pegó en la cruz. And what did he do? He grabbed that spirit of depression and he exhibited, he nailed it to the cross. El espíritu de tristeza lo pegó en la cruz. El espíritu de pobreza y lo pegó en la cruz. Spirit of poverty, spirit of sadness, it's nailed on the cross. El espíritu de abandono y lo pegó en la cruz. The spirit of abandonment is nailed to the cross. El espíritu de infidelidad y lo pegó en la cruz. The spirit of unfaithfulness is nailed to the cross. Es cierto que nosotros a muchas veces decimos, bueno, es que como soy latino, es que como no hablo inglés, hay ciertas situaciones que desde están con nosotros desde nuestro nacimiento. And then you may say, oh, it's because unfortunately certain things have been with us since we were young. Creemos que los blancos son la última Coca-Cola del desierto. We think that the whiteness is the last thing on a desert. Pero se acabaron tus excusas. But your excuses have ended today. No importa si estás chiquito, si no tienes dientes, si tienes un ojo vuelto, no importa. Dice que los decretos, si te dicen que eres feo, dile, no, pues está bien, pero mira, aquí dice que ¿qué? Que todos los decretos en contra mío fueron anulados. Y cuando venga esa mujer que Dios tiene para mí, me va a ver como el tipo más guapo del mundo. So it doesn't matter if you're short, ugly, maybe have no teeth. Now you have learned today that all those decrees have been nailed to the cross. Nosotros teníamos, íbamos a una iglesia, mi esposo y yo, Eden, que él sabe que esto no es un chiste, esto es cierto, no es un chiste, es cierto. So we used to go to a church before some time ago. Y había un muchacho que no estaba como muy favorecido por la naturaleza. And there was a certain gentleman, you know, who wasn't very favored with, you know. Para tratar de ponerlo de la manera más agradable y no decir así que era como feo del todo. You know, not trying to say it all that he was ugly, but you know, he wasn't privileged. Dios de mi vida, era una persona agradable de carácter. And he had a very good character. Pero estaba, mis hermanos. But brothers and sisters, his appearance. Dios de mi vida. Que un día alguien dijo un chiste, dijo, este tipo cuando nació, y se lo dijo a él, cuando nació, si hubiera volado era murciélago, así le dijo, no sabe. And someone sometimes said a bad joke towards him and told it to him directly. El hombre estaba feíto, chiquititito y estaba y se ha casado con la muchacha más hermosa que había en la iglesia y una muchacha ungida, bella. And he was, you know, short, kind of ugly, and this gentleman married the most beautiful woman from that church, anointed. ¿Tú sabes dónde está este muchacho ahorita? And now you know where this young man is at? Es un pastor en Inglaterra con esa hermosura de mujer. He is now a pastor and now married with this woman. Mary, ya se me salió el nombre de ella. Como a ella le dijeran que él estaba feito y que lo pensara. And if someone were to tell her that he was ugly or even think. Pero tú sabes que en la iglesia hay gente que se mete en lo que no debe, iglesia. Pero de verdad te vas a casar con este niño, que no se me salga el nombre, porque ya hay el nombre de ella. Decía, pero y los hijos, y piensa, y tú sabes que hay gente así, sí o no, and there were metida. People who would tell this young woman, are you sure you want to marry him? Think about your future, your children. Y ella se enojaba y decía, es que no es feo, es que ustedes no lo saben ver. And she would tell him, he's not ugly, it's because you guys don't know how to view him. Okay, yo no sé que él decretaba,
Pero él siempre andaba decretando, yo soy un príncipe, yo estoy ungido, yo soy un pastor. Él siempre vivía hablando así. And he would always decree upon himself that he was handsome, that he was anointed. Y yo no sé qué hizo ese decreto en la visión de esta niña de Mary, porque se casaron con una boda hermosísima. And I don't know what decrees that had to do with Mary's vision, but they had a beautiful wedding. Y tienen una hermosa iglesia en Inglaterra. And they have a wonderful ministry. Okay, él tampoco ni siquiera había estudiado. And he didn't even have an education. Okay, él amaba a Dios y le servía a Dios y todo, pero a lo que yo voy con esto es que esas cosas que el diablo te dice, tú naciste con esta naturaleza, tú naciste con esto, tú eres pequeño, no vas a crecer, tú eres gordo, no vas a rebajar, tú eres flaco, no vas a engordar, tú eres feo, okay, dile, ¿y qué? So whatever things that the devil is throwing at you, that you're ugly, that you're short, that you're fat, tell the devil, and what? Dile, el decreto fue anulado, hasta lo de lo feo fue pegado en la cruz del Calvario. And you tell the devil, and what? Those decrees, those bad things against me have been nailed to the cross. Ya me casé, no hay manera que mi esposo ahora me vea feo. Too late. I am married now. There's no way that my husband can see me ugly. Okay. Ahora ya esa acta está anulada. Dígale, hermano, el acta en contra suya está anulada. So tell your neighbor, those decrees are, those bad decrees are now nailed to the cross. Dígale, usted no es feo, ni panzón, ni chiquitillo. You're not ugly, you're not short, and you're not fat. Usted no es tonto. You're not dumb. Okay, acabamos de descubrir que se hace. And we've learned what can be done. Okay, estamos mis hijos. ¿Cuántos están contentos de que el acta fue anulada? How many of us are happy that those decrees have been canceled? ¿Cuántos están contentos de que ahora usted puede decretar lo que a usted le gustaría de usted, de sus hijos y de sus familiares, de sus finanzas, de su vida, de su futuro, de su presente? Now you have learned that you can decree what you want for yourself, for your family, for your present, and for your future. ¿Cuántos ahora se van a querer más? How many are going to love themselves more even? Hágase así. Kiss yourself. Dese un abracito. Hug yourself. Dile, pero qué chulo estás, qué chula estás. Tell yourself, ay, oh, qué hermosa so que eres. Mira qué princesa. Beses, en abraces, en quieras, en amén. Love yourself. Tell yourself you're a princess, a prince. El que te abandonó se lo perdió por menso. Es que era menso. And the one that abandoned you was dumb. Sí. Amén.